riesco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che senso ha. In un silenzio fatto per pregare, forte un dolore sale a farmi male, ma è un vento che si placa in un momento e lascia dentro tanto freddo e insieme tanta povertà. E va il mio pensiero, se ne va, seguendo un volo che già sa in quale cuore andare arriverà. E va il mio pensiero, se ne va, seguendo un volo che già sa in quale cuore andare. Mentí para ingresar a esta orden. Juré que entraba al convento por vocación. Y no era verdad. ¿Y por qué se decidió a profesar? Para pagar por mis pecados. Tengo propiedades, campos, casas. Tengo con qué responder. Espero que firmes en pleno uso de tus facultades mentales. Yo voy a subir ese barco. Si sos mi mujer, te quedás y me acompañás. Si no, despedite de mí. Hasta la puerta, Simón. ¡Come! ¿Usted tiene hermanos? No, no tengo hermanos. Estoy sola en el mundo. Pero nunca amé a mi hermana. Y sin embargo, necesito su perdón. Ya pagarás el último centavo. Pero no te atrevas a tocar una sola de las propiedades de mi padre. Porque te mato, Reci. ¿Me escuchaste? También soy culpable de la muerte de nuestra madre. Yo no hablé de culpas. Conozco el peso terrible de lo que no se dice. Eva, la muchacha de la que te hiciste amiga, ¿por qué se fue tan repentinamente? Es muy reservada y orgullosa. Dicen que está luchando para salvar lo poco que le queda y que malvendió sus campos para venir a Río Manso. Pasaron 10 años. Ya no están nuestros padres para decir: ahí está Eva, la buena, y allá, la oveja descarriada. Dios me recibió en su casa. Me convirtió en su esposa. ¿Lees alguna vez los evangelios? Trabajé la tierra con mis propias manos para solventar la enfermedad de nuestros padres, para mantener lo poco que quedó después del desastre. La vida, ángeles, suele ser más dolorosa que hincarse sobre granos de maíz. Ejemplar en tu resentimiento. En el fondo quizás nos parezcamos. Todos decían que éramos idénticas, iguales. Pero nosotras dos sabemos cuáles son las diferencias. Yo decidí ser distinta para no convertirme en tu sombra. Y ya ves, me imagino cuánto habrás sufrido en este lugar, lejos de las miradas, sin tus hermosos vestidos. ¿Sabes, Ángeles? No puedo recordar tus cabellos. No sabía qué hacer para que no se asemejaran a los tuyos.
El tiempo parece haberte convertido en la víctima. Víctima mía. Verduga mía. Juré asistirte en todo. Servirte en cuanto me requieras. La hermana cocinera lo preparó para que festejemos nuestro encuentro. Eva, ¿volviste a enamorarte? Lo único que nos libera es el amor. ¿El amor a Dios te transformó? El amor siempre transforma. Madre, ella... No es necesario que lo diga. Es su hermana Eva. Son idénticas. Estoy impresionada. Lamentablemente tengo que separarlas. Es la hora del ángelus, hermana. Fue un gusto conocerla, hija. Su hermana es una religiosa ejemplar. Las dejo solas para que puedan despedirse. Yo quisiera perdonarte. El día que te enamores, sabré que fue así. Perdón, monsieur. Perdón, monsieur. Por supuesto, Poletti, que esto no vuelva a ocurrir. Esto no es un prostíbulo, Machagui. Oui, monsieur. Que se abran las puertas del paraíso. ¿Hasta cuándo, Iván? ¡Bienvenidos al infierno! Protégela, esposo mío. Cúbrela de amor. Aquí estoy. Tal como le prometí. La extrañé. No quiere olvidarse de mí. Mañana volveré a visitar a su madre. Puede quedarse. Esta misma noche partiré a la ciudad. Tengo cosas importantes que solucionar. Comprenda usted, por favor. Estoy sola en el mundo. Comprendí. Adelante. Su caballo está listo, señor. Es peligroso atravesar estos campos por la noche. Estaba decidido. Jamás vuelvo sobre mis pasos. Simón. Simón. Discúlpeme por haberla perturbado, Eva. Me quedaré en su casa. Confío en usted. Soy un hombre, Eva. Apártese de mi camino porque no respondo de mí. ¡Eva! ¡Ah! Y mi pensiero se ne va. Seguendo un volo que ya sa in quale cuore andare arriverà.
propia vida. Enviarle un mensaje al campo. Remedios. ¿Qué pasa con Remedios? Bueno, no se siente bien. Dice cosas raras. Tiene presagios. ¿Presagios? Sí, sobre la señora Virginia. Que la vea el médico. Y cuanto antes quiero que le avisen al doctor Sebastián Riglos, que tengo que hablar urgente con él. Como usted ordene, señor. Y ropa limpia. Y algo que caliente los huesos. Inmóviles sus brazos, anulada su mente, inerte su corazón. ¿Podés contarme? Estas cosas me hacen llorar. A Simón también le pareció que tu viaje tenía algo de misterioso. No hay misterio, ni amor, ni nada. Son cosas que una tiene que hacer inevitablemente. Lamento haber dado una impresión equivocada. ¿Por qué dejó su hijo a la ciudad? Dijo que por trámites, y debe ser así porque Simón no es de mentir. Pero siempre calla algo que yo descubro. Y creo que su mujer lo dejó demasiado solo en momentos muy cruentos y que tu dulzura lo conmovió. No son estos tiempos de rebeliones, Lucía. Tal vez por eso yo también estoy aquí. De estar en el mundo yo tampoco hubiera aceptado. Porque soy apasionada y tengo ansias de libertad. ¿Esta es su libertad? ¿Los muros de un convento? Fue mi opción. También huí de mi casa. Hubiera podido perderme. Aquí me encontré el día que me enlacé con el Señor. Yo también voy a encontrarme con mi Señor. Y ni usted ni nadie podrá impedirlo. ¿Le comunicaste cuáles son mis intenciones? Sí. Dijo que cuando quisieras estaba a tu disposición. Hoy mismo me presentaré con un oficial de justicia. ¿Y después qué? Comenzaré mi batalla legal para recuperar mi patrimonio. ¿Vas a encargarte del caso profesionalmente? No será fácil. Renzi puede llegar a rematar tus propiedades rápidamente. Pagará con la cárcel, Sebastián. No puede desde la ilegalidad despojar a un hombre de sus bienes y llevarlo a la muerte. Mira, Simón. Por lo que sé de él, es capaz de mucho más. Soporto más esta convivencia. No te soporto un día más. Siempre me consideraste culpable de la muerte de mi madre. Y yo me pregunto, ¿qué mujer frágil y enamorada podría sobrevivir a tu crueldad? Mi madre me dio la vida. Y vos estás dispuesto a quitármela en cualquier momento. No es mi voluntad tomar los hábitos, sino vestirme de blanco y ser la esposa de mi Señor. Yo sé que si renuncio a mi amor, le falto a Dios. Lucía, ¿quieres que hable con tu madre? Mi madre es una hipócrita, incapaz de renunciar a ella a nada. Una egoísta que me impone un matrimonio con un hombre viejo y poderoso al que vi dos veces en mi vida con un absoluto desagrado. ¿Por qué habría de querer tu infelicidad? Porque sirve a los intereses políticos de mi padre. Hagan juego, señores. Hagan juego. Por favor, siempre le pagué a Renzi. Estoy solicitando un préstamo para seguir jugando.
colorado el 36. Mayor. Leandro Renzi. Sí. La idea de ingresar al convento, ¿fue tuya? Me resultó preferible antes que aceptar. Pero aquí también sigo siendo débil. No puedo renunciar a mi amor. Él es más fuerte que yo. Despierta por las noches, solo veo su cara. Solo escucho su voz. Le suplico que me permita verlo, aunque sea una vez, hermana Ángeles. Procederemos a la clausura. Señores, van a tener que retirarse, por favor, y en orden. Adelante. Me va a tener que acompañar. Nos volveremos a ver, Renzi. ¿Qué te parece? No tengo la duda, casi nada. La situación es muy delicada, Simón. Sí, muy delicada. Pero ya dimos el primer paso. Más que un paso. Un duro golpe. Pero ese tipo es implacable. Ni bien se apaciguen los ánimos, tenemos que negociar. La muerte de mi padre no se negocia, Sebastián. ¿Me conoces? Sos mi amigo. Afrontaré lo que sea. Mi padre ya no existe. Y ese lugar de muerte, el paraíso, no puede seguir en pie. Por favor, Sebastián, te pido que por ahora te encargues vos del asunto. Debo ir un tiempo al campo. Mi madre está muy delicada. Ah. Si llegara a haber algún pedido extra de dinero de Europa, como es seguro, encárgate también, por favor. No quiero que Virginia deje de disfrutar su viaje. No seas tan duro con ella, Simón. A veces me parece que no comprendes ni valoras a Virginia. Ella es una mujer muy especial. Sí, especialísima, claro. De todos modos, ella ya eligió. Mostró su verdadero rostro. Para mí es como si también estuviera muerta. Discúlpeme, doctor. Ella habla del ama como si estuviera muerta. Y además se viste con sus ropas y se mete en el cuarto como si fuese el ama. Mire, vaya a ver al boticario y hace preparar una solución de valeriana. Tiene que darle 30 gotas cada 4 horas. Y si ve que el mar recrudece, por favor, le puede dar hasta 50. Doctor, ¿está loca? Mire, por lo que cuenta, la salida de su ama la ha descentrado. Pero seguramente que cuando regrese se va a poner bien. Ahora, eso sí, por favor, no permita ni que use su ropa ni que entre a este cuarto. Y por favor, no se olvide de darle la gota que le recibe. Sí, discúlpeme, doctor. Sí. ¿No será que tiene poderes y que todo esto son presagios? El sobre tiene la dirección. Esto es para usted. Es demasiado. No más de lo que usted hará por mí. Vaya, por favor. No creo que el paraíso vuelva a abrirse. Maledetto el viejo que se mató de un tiro. ¿Y vos? ¿Guardaste algo de plata o se le diste todo a ese? ¿Eh? Tienen vacaciones pagas por tiempo indeterminado. Por tiempo indeterminado.
sabía que hoy iba a regresar. ¿Mi madre está bien? La venció el sueño, pero está mucho mejor. Perdidas. Y todo por culpa de este Simón Casenaves, idiota. Idiota idealista. ¿Qué te reís ahora? Ay, perdón, señor. No sé qué me pasa. Estas situaciones dramáticas realmente me hacen tentar. Menos mal. Pensé que te podías sentir aludido por lo de idiota. Una de las criadas de la casa contrajo un extraño mal. Vestida con las ropas de mi mujer, me echó de mi propio cuarto. No sé por qué le cuento esto tan dramático y ridículo a la vez. Pero esa pobre mujer desvariante, no sé cómo, pero de alguna manera me liberó. Como usted a mí con sus palabras. Oigan, ¿no le parece extraño que ya estemos hablando como si nos conociéramos de toda la vida? Es extraño. Y me da miedo. ¿De qué te reís ahora, Iván? Oh, perdón, monsieur. No sé qué me pasa. Pensé que esto era un drama. Pero de pronto se convirtió en un vodevil. Si me lo permitís, yo puedo conectarme con tu amante para que te dé su protección. Tengo entendido que es una mujer muy influyente. No me extraña que me pase esto en la vida. Siempre me trae desgracias. ¿Por qué no te vas, Iván? Muy bien, señor. Como usted diga, señor. A sus órdenes, señor. ¡Estoy para servirlo! Lelio, Lelio. Necesito urgente que te comuniques con Mercedes Oviedo. Le dije al cochero que la esperara para llevarla hasta su campo. ¿Me comprende usted? Mañana mismo yo iré a buscarla hasta su casa. Si me lo permite, claro. Yo vendré a cuidar a su madre. No le resulta triste lo imposible. Soy una mujer sencilla. Y solo reparo en lo posible. La acompaño. Acá está tu valeriana y te la vas a tomar sin chistar. Ahora todo ya pasó. Sí, sí, por eso mismo te la vas a tomar todita. Ay, Maruca, no sigas tomándome por loca, ¿no ves que estoy perfecta? Sí. En la sala está la señora Mercedes, hecha un mar de lágrimas. Por Dios, ¿qué pasó? Este lugar es realmente encantador. Hacía tiempo que no me sentía así. El sol nos acompaña. Eso es todo. No logro entender por qué está usted sola. No estoy tan sola. Hay tantas hermosas criaturas que nos rodean. Perdón, perdón. ¿Qué es lo que me está queriendo decir mi amigo, el señor juez? ¿Que esta vez no hay posibilidad de ningún arreglo? ¿O que la cifra acostumbrada es pequeña? Quise decirle que este caso es diferente y complicado. Y que no hay cifras establecidas, ni grandes ni chicas. Simón Casenave es un prestigioso jurista. Eligió mal a su víctima, Renzi. Veo que le resulta más fácil hablar con un árbol o con el viento que conmigo. No puedo amar, Simón. No puedo amarlo. Entiendo. No soy un hombre libre.
Supongo que usted también estará comprometida con alguien. Lo estuve, pero ya no. ¿Ya no? Sufrí una terrible decepción. Al menos pudo advertirlo a tiempo. En mi caso no fue así. Cuando descubrí el fracaso ya era demasiado tarde. Me sentí como... como un condenado a muerte. Pero cuando la conocí, Eva, fue como si despertara de un mal sueño. Como si algo nuevo empezara para mí. Lo sé. Es imposible. No quiero violentarla. Pero me parece honesto decirlo. Está bien, lo acepto. Gracias. Gracias. Esto llegó por telégrafo, señora. Para el señor Casenal. Está bien. Yo se lo daré. Y que me disculpe la noticia. ¿Qué es eso, Eva? Viajaba la mujer de su hijo, naufragó. No hay sobrevivientes. Oh. Sebastián, es una tragedia. A todos nos ha afectado mucho, pero por favor, debe controlarse. No permita que la servidumbre lo vea así. Usted no comprende lo que Virginia significaba para mí. Sí, comprendo. Comprendo más de lo que usted se imagina. Y él... hasta alivio debe sentir. ¿Él? Alegría le debe... le debe dar ahora. ¿Quién? Él, Simón. Simón, si me lo dijo a mí, en mi propia cara. Me dijo que para él ya estaba muerta. ¿Se da cuenta, Mercedes? Él no la quería. Él no la merecía. Espejo. Necesito un espejo. ¿Por qué en este maldito lugar no hay un solo Lucía, espejo? Por Dios. ¿Cómo puedes blasfemar así? ¿Quieres condenarte? Quiero amar. Quiero ser amada. Quiero estar hermosa. Para mí, señor, necesito un espejo. Tranquila. Tranquila, yo seré tu espejo. Estoy muy demacrada. No, mucho no. Solo falta un poco de color en esas mejillas. No sé por qué estoy haciendo esto. No sé por qué permito que esto suceda. Debo verlo, hermana Ángeles. Y de vida a muerte. No puedo evitar que lo veas. Pero será en mi presencia. ¡Remedios!
estás haciendo? Cositas mías. Cositas mías. Ese pañuelo era de la señora Virginia, que en paz descanse. Llores, Maruca, no llores. Que pronto el ama volverá a la casa. Como siempre te hice creer. Además, no me siento bien. La muerte de Virginia me afectó mucho. Por favor, sé tierno conmigo esta noche, Leandro. Sabes que no soy hombre de consolar, Mercedes. A mí me excitan otras cosas. El juego, el riesgo, por ejemplo, justamente el riesgo. Una sala llena, llena de gente. Manos transpiradas. Todos pendientes de una bola o carta que le puede significar la vida o el suicidio. Y vos, precisamente, me venís a traer historias de muertos. No. No, Mercedes. Volvé al paraíso, ¿sí? Cuando esté abierto. ¿Todavía seguís creyendo que estoy loca? ¿Ah? Yo sabía lo que le iba a pasar a la señora. ¡Ay, Maruca, le da miedo! ¿Eh? ¿Miedo a mí por qué? ¿Y por qué sigues prendiendo tantas luces si no esperamos a nadie? ¡Ay, Maruca! ¿O sí que esperamos? Sí, los muertos, Maruca. Los muertos en sepultura buscan la morada familiar. Eso, Maruca, eso. Seguís prendiendo luces para guiar el lama que pronto va a llegar. ¡Ah! ¡Ah, el lama! El lama está aquí. Sufrir así. Sé que no puedo impedirlo, aunque eso es lo que querría con toda mi alma. Al menos, déjeme acompañarlo. Siento es un vacío y todo
me parece una absurda nada. Pero está su madre. ¿Estoy yo? Sí, 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 está usted, está usted. Parecía inmortal. Espero que no haya sufrido. Este precisamente es el recibo de las pertenencias. Son pocas, claro. Después de un naufragio en alta mar es muy poco lo que se puede encontrar. Sí, lo imagino. Los documentos que su esposa depositó en la caja fuerte del barco, que pudimos rescatar. Y esto. Este fue el único objeto que depositó, junto a su pasaporte. Tal vez quería lucirlas a bordo. Seguramente. Las joyas le sentaban bien. Era una mujer muy coqueta. Muy alegre. Lamento mucho hacerle revivir un momento tan penoso. Pero estos 6 meses de búsqueda son los que competen a la ley. Bueno, usted es abogado y lo sabe mejor que nadie. Sí, no se preocupe. Justamente se celebra una misa en su memoria. Así que ya ve, es solo usted quien se empeña en revivir el pasado. Bueno, por último le recuerdo que es personal la gestión para su nueva documentación. ¿Nueva documentación? Su actual estado civil. ¿Viudo? ¿Usted cree, Amelia, que puede ser cierto que puede existir un bondadoso Dr. Jekyll y un malvado Mr. Hyde? ¿Y que convivan en la misma persona? Creo que el señor Stevenson conocía muy bien la naturaleza humana. El bien y el mal. Un lado bueno y el otro malo. Creo que sí. Creo que cuando nosotros nos confesamos en soledad, sabemos que tenemos una parte buena y otra mala. Una sola existencia que sirva a Dios o a Satanás en distintos momentos. Asusta, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Nada, un poco de frío. Será mejor dejar la lectura para mañana, se hace un poco tarde. Todavía es temprano. ¿Estás huyendo de la noche? ¿O de Simón? No estoy huyendo de nada. Tal vez de mi propio Mr. Hyde. Ahora sí, puedo decirte bienvenido. Gracias, madre. No me des las gracias a mí. En primer lugar a Dios y en segundo lugar a la hermana Ángeles. Madre, por favor. Dios sabe que solo cumplo con sus mandatos. Ay, no basta de falsas modestias. Usted ha contribuido a la formación espiritual de esta señorita y en mucho. La hermana Ángeles ha sido un gran apoyo y una guía para mí. La pureza de sangre está probada y la dote confirmada.
Así que haré todo lo posible para hablar rápidamente con tu madre. Va a estar tan orgullosa al saber que vas a profesar. Una nueva virgen para el esposo celestial. La hermana Ángeles siempre sabe decir poéticamente lo que nos ocurre a todos. ¿Me podés hacer esta escena ahora? ¿No te das cuenta que no estoy bien? Tienes sin cuidado. Estoy retrasada para llegar a la misa en memoria de Virginia por los 6 meses de su muerte. Por más que vayas a misa, no la vas a resucitar. Por favor, no seas cruel. No es necesario. Sí que es necesario, Mercedes. ¿O acaso no te das cuenta que ella ya no te necesita? En cambio, yo sí. Hace algo. ¿Pero qué querés que haga? ¿Qué quiero que hagas? Que te muevas. Que te muevas para que levanten la clausura del paraíso. Eso quiero que hagas. Pero ahora... Pero el asunto es muy difícil. Casenava tiene sus influencias. Y vos también tenés las tuyas, Mercedes. No me vengas con excusas. No son excusas. El paraíso es mi vida. Hace que lo abran, Mercedes. Hace que lo abran. Y mi humor. Mi humor va a cambiar y mucho. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Vas a ayudar. Voy a hacer lo que quieras. Lo que quieras. ¡Eva! ¡Eva! Parece que me estás escapando. ¿Por qué? Por lo que pasó esa noche. Pues tenía que pasar. Pero no podemos seguir así. Huyendo solo para ocultar lo que no puede ocultarse. Lo que sabemos. Lo que sentimos. ¿Estás bien? Sí.